Uno. ¿Qué tal, amigos de Inandres? Bienvenidos a Black Ops 3. Bienvenidos a una partida de suscriptor. Estamos aquí con David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Opa. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito aquí para intentar no manquear mucho, porque no se me da muy bien, la verdad. Bueno, escucha, yo, si algo puedes tener claro, es que todas mis partidas en Call of Duty las publico partidas de ridículo. O sea que, si hacemos el ridículo, vamos a estar en la línea. O sea que no hay problema. Entonces, ya tienes el título para los zombies, maqueando en zombies. Venga, pues, bueno, no sé, ya veremos a ver qué partida hará, una partida privada. Vamos aquí... De igualada, iniciar o cambiar mapa, no sé qué mapas hay. Este mapa me vamos a poner esta aquí, que me conozco un poquito el mapa. ¿Alguno de los miembros no tiene este mapa? Ah, pues tampoco. Este sí lo tenemos. Venga, pues ahí, ahora sí, ahí está la cuenta atrás. Y si te digo la verdad, este mapa no he jugado a los zombies, ¿eh? Todavía no he jugado, no sé si es que lo han añadido hace poco o qué, pero bueno. A ver qué sale. A ver si me toca la chica, sale. Por lo menos. O que te toca a ti, así poder verte el escote. Pero bueno. Ah, no puedes escoger tampoco. Creo que no, yo me parece que es aleatorio. A lo mejor se puede escoger, no te digo yo que no, ¿eh? Porque puede ser que alguien muy puesto en Black Ops te diga, no, lo puedes elegir aquí y aquí. Pero ya te digo, no es lo mío. Yo me quito, dejo el volante y me dejo la pistola y la lío parda. Pero bueno. A ver, el multijugador está bien, la verdad que está muy bien. Zombies. Me pillo unos bosqueos impresionantes con el multijugador. Esto no puede estar pasando. Gente que es bestial. Gente que son pros y que va, no hay forma. Venga, a ver. ¿Por dónde vienen los zombies? ¿Te encuentras bien? Hombre, aquí lo único malo. Te has sacado la chica, ¿eh? Yo soy la chica. Ostras, qué cabrón. Madre. Sí. Por algunas cosas que he visto, creo que estos primeros hay que hacerlos a cuchilla. Menos sí, mal que para soy gastar de balas, ¿no? Son basta con una cuchillada. Y hay que ir construyendo las barreras también. Se acercan. Ya han corrompido este mundo con sus retorcidas fechorías. Sois elegidos. Estáis marcados. Estáis malditos. ¿Malditos? ¿Cómo que estoy bueno, maldita? Bueno, ahora facilito, ¿no? Esto, sí. Me parece. Vamos aquí, a ver, a mí. Vale. Saco la 1, ¿eh? Estamos ya en la segunda ronda, ¿eh? Ahora ya fue. Por aquí la gente, no veas. Solo al invocar podréis encontrar los objetos que necesitáis. Debéis explorar lo inexplorado. El mundo que conocía y sigue aquí. Bueno, a ligeramente alterado. Dislocado. Es que ahora tenemos que buscar un camino, ¿no? A partir de que se habrá. Bueno, en el momento que nos veamos acorralados, habrá que abrir la puerta. ¿Quieres decir que estos cadáveres son los habitantes? Y largarnos de aquí. ¿Qué puerta? ¿La del fondo es la que tienes al lado? No, la tienes... está ahí a nuestra izquierda. Me he llevado balazos 3 veces en acto de servicio. Ya, ahora estos ya urgentemente. Ya les cuesta bastante. Hay que aprovechar mientras dure. Pues ya les cuesta. ¿Ves? Esta puerta de aquí se puede abrir con dinero, pero yo la abriría en un momento que estemos como acorralados. ¿Sabes qué te digo? Para poder... Sí, sí, sí. Ahí he cogido una pistola medio ametralladora, pero no me tenía de gustar mucho. No sé si hay alguna otra por aquí. Aquí me parece que se puede jugar un baño puesto. Aquí hay una. Vuelven a ser como antes. Me
solo nuestros sacrificios. Hostia, cuidado, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga, va, corre. Corre, ven aquí. Hostia, no te admito para allá, ahí estás encerrado, Espera, voy. Sí. Voy, te salvo. De que, gran ayuda. Ahí, bueno. No pienso rendirme, ni ahora ni nunca. Claro, eso es el problema. Hay que intentar no, que a uno no la corralen y ya está. Y correr. Muchas veces cuando vienen todos, correr. Aquí ahora el problema es que estamos... Yo necesito cambiar el arma, porque voy... Estás con el revólver, estás. Sí, voy, ahora voy. Intentaré... Necesito más munición. Muy bien, ya tengo. Bailaré sobre tu estúpido culo. Vale, ya tengo la Sheiva. ¿Dónde estás? Vale, vale. Sí, va yo, supongo. O sea, que hemos de cubrir un poco las espaldas. Vale, vale. Detrás tuyo. Aquí abajo, ¿qué hay? No, ahí hay que ir con cuidado, que ahí quedamos acorralados, Aunque voy a bajar a ver si esto es una puerta que se abre. No es una puerta que se abre, o sea, que aquí... Cuidado, porque aquí nos podemos quedar acorralados rápido, Vale, me parece que queda uno para, sí, para cambiar de, vale, vamos de ronda. A ver. No, hay dos. Aquí hay otra puerta. No, hay más, hemos pasado... No, ¡hostia! ¡Otra! Estás fuera, Vale, ¿dónde estás? No te veo. Joder, macho. Estoy... Madre, Dios, lo que viene por aquí. Sí, ¿no? Increíble. Espera, tengo que abrir una puerta y escapar un poco. No, estoy fuera, ¿No va con tiempo la reanimación? No se toca. Ya lo avisé. Sí. Me vas poniendo no puedo ir. Están todos conmigo aquí. Pasar tu lado. Tranquilo. Bueno, el momento que pase, teóricamente reaparecerás, pero... Las situaciones desesperadas exigen medidas excepcionales. ¡Munición máxima! Vale. Parece que hemos conseguido una recarga completa. ¿A lo que estás viendo, qué? Vale, estoy viendo tu pantalla ahora. Despertador, ¿no? Sí. Vale, estoy fuera. Vale. Sí, no me importa que venga aquí. Joder. A la que no te das cuenta. Te juro la. Estoy mirando tu pantalla por detrás, o sea que tranquilo. Por detrás no te viene nadie. ¿Queda gente o qué? Joder, todavía quedan, Vale. Mira, supongo que esto nos librará de las malas hierbas. Hostia, necesito... ¿Dónde está? A ver, sígueme y cogerás la metralleta como tengo yo, que es bastante, va bastante bien. ¿Qué haces esto? Creo que se avecina una bandada de problemas. Sí, estoy detrás. Aquí tienes el arma extra, esta es la que yo llevo. Vale. No. De cerca, es un nivel 6 y ya estamos así. Munición máxima. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a reagruparnos. Sé quién eres. Vale, sé lo que te hemos pasado. Es que el problema de no conocer. Yo también sé quién eres. Un policía corrupto con más malas costumbres de las que puede tener una persona. Sí, pero bueno, vamos a esperar. Lo que decimos, voy a pasar por aquí. Sí. Tira para arriba que nos encerramos aquí. ¡Buah! El cuchillo ya sirve de poco. Sígueme. ¿Te sigues? Vamos. Sí. ¡Ostras! ¿Te has matado? ¡No me pongas mal! Sí, será posible, pero... Vale, ahora también. ¡Ostras, tío! Pero... No tienes margen, bueno, macho. Siete rondas, bueno, tío. Yo he avisado que era bastante malo. No, mal, bueno, a ver.
aquí ha habido solamente, has tenido la mala suerte que te han matado la primera vez y me he cargado casi todos yo en esa oleada por eso. Pero que va, hay que... Bueno, yo creo que llevamos 10 minutos, podemos hacer otra, ¿eh? No, no hay problema, porque... Sí, tranquilamente. Sí, ya te digo que se me da bastante bueno. Mal. O sea... Nada, una partida de... Tú lo has dicho. ¿Cómo has dicho que se llamaba el vídeo? Manqueando en zombies. Venga, así lo vamos a llamar. Manqueando en zombies. Exacto. Ver, hemos conseguido unos cuantos logros y demás. Venga, pues nada, le vuelvo a dar, ¿no? Directamente, para que vamos a... Sí. A esperar. Venga. Ahí estamos. Con el tuyo, Tumi. Exacto. A ver, nunca me han gustado, la verdad, los zombies, pero bueno, creo que tienes que practicar bastante para llegarlo a dominar del todo, ¿no? Porque... No, hombre, es va bien. Yo creo que, hombre, lo que tú dices, para practicar puntería y esto, va bien. Porque lo que dices, te metes en el online y... A ver, es que el online es la puta guerra, o sea, lo del online no tiene nada que ver con esto, o sea... Pero aquí, la ronda 6, que con dos guantazos te vayas para claro, abajo, tampoco... Claro, debe haber pociones de fuerza y tal, pero es que no sé dónde están. Todo es la base de jugar, que ya descubres el mapa... Una vez más, me veo obligada a recurrir a la violencia. Claro, son bastantes horas, me parece. No te acerques, te lo advierto. Sí, no juego ya. No, si estoy con la pantalla blanca. Te veo ahí, te vi ahí, pues. Habrá que comentar, pues es algo. Porque te veo aquí incluso que te mueves. Sí, me estoy con la. No, se me ha quedado la pantalla en blanco. Me estoy girando los joysticks. Entonces te mueves. Pero no. Me apetece meterme en una pelea. Sí, y puedo disparar por lo que veo, pero. Aquí volvemos a entrar. Ahora estás, ¿dónde estás o sigues ahí? Tengo la pantalla en blanco. Me parece que se me ha bugueado, ¿eh? Bueno, yo estoy saliendo del juego de la partida esta. Sale, si quieres, sale al menú de inicio. Y vuelve a entrar. Sí, ya está. Ahora que ves. Ya está. Ahora se me está. El bosque, perfecto. Pues el bosque es lo que tenemos. Yo también lo tengo, el bosque, sí, ahora mismo. Sí. O sea que... Esta tontería del bosque no la entiendo, porque no le estoy dando los botones y no puedo pasarlo. Es tú. No. Está un poco muy normal. Se ha quedado aquí ahora todo loco. Es pantalla ahora. Carga. Camuflada, supongo. Venga. Ahora estamos... ¿Dónde estás? Ahora sí. Estás sentado en el ala del fuego. De inicio. Sí, correcto. Pues venga, vamos a iniciar partida, correcto. Y volvemos a empezar. Venga. Ahí estamos. Más de uno se va a cabrear con nuestras partidas en zombies, me parece, ¿eh? Hombre, estamos manqueando y bastante, me parece. Bueno, esto... ¿Algún suscriptor? ¿Alguno de los suscriptores? Algún suscriptor te va a enseñar, me parece, porque yo desde luego no voy a ser. Bueno, a ver, es que lo que decimos... En otro día si quieres este desafío en el FIFA. Ahí sí, cuidado, esto es un reto, a tener un buen esto es un reto en toda regla, ¿eh? Esto es un reto, cuando quieras y donde quieras, y te lo digo ahora, ¿eh? Y con un equipo, es más, y con un equipo inferior te podría ganar. Acabo de poner ahora, estoy mirando la muestra con una cara de asombro, o sea, ahora eres la chica. Hombre, a FIFA 16, me imagino. Eres correcto, el FIFA 16. El FIFA 16. Te dejaría escoger equipo, y yo con mi equipo de tercera línea, que es el español. Me vería capacitado, o sea, de ganar. Eres se me está llenando. Correcto. Estás contento con la situación del Barcelona las últimas tres semanas, ¿eh? Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ahí ahora están ahí. Pero bueno, tampoco estamos para muchas alegrías, ¿eh? No, estás ahí este año. Creo que el descenso lo tenéis lejos, sí, claro. Sí, ahí al borde. No, estamos a 5 puntos y... Un susto me has dado. Me has dado un susto ahora cuando me he girado, te he visto a ti y digo, hostia, es que se le pega un tiro. Menos mal que nosotros no nos podemos matar. Corta. Oh my god. El fétido olor de la vale, lo dicho, tienes que tener claro que hacia donde estoy yo es un callejón sin salida, o sea que cuando digamos de ir, cuando sí, digamos sí, de ir, sí, no, sí, hay que ir por la puerta esta, para que no te pase como antes y ya está. Temo que este esfuerzo pueda resultar inútil. Vamos a ver. ¿Por dónde sale? Salen por ahí todos, ¿no? Unos cuantos. Uf, cuidado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Nada. Estoy aquí. Me he girado y tenía a tres. Es como... Quizás todavía podamos hablar de la victoria de las fauces de la roca. Sí, te conviertes en una cosa muy rara, como un bicho con tentáculos y cosas de esas. Que, pero bueno, tampoco tengo de dominarlo, ¿eh? No tengo de dominarlo. O sea que... Bueno, es muy probable que esta oleada tengamos que salir por patas, ¿eh? Sí, porque el número de zombies va aumentando. Estamos en la oleada 4, ya que les tengo todo el tema. Pues sí, vamos. Mira lo que viene por ahí. Sí. Abre. Corre. Aquí ponte en puerta. Cuidado que ahora en este momento ya pueden venirnos por todo, ¿eh? Sí. Ten cuidado. Seré ahí voy invencible. Ojalá pudiera embotellar este pánico vigorizante. Vienen por detrás. Sí, alguno que otro, no muchos, pero... Vale. Queda uno al fondo, o sea... Vale. Y por ejemplo esto que es... Una botella que me echa humo. Headshot. Vale, ahora lo ideal sería venir aquí al fondo. Ostras, que queda aquí. Sí. Sería venir aquí al fondo para que los zombies van apareciendo de manera lineal por nuestra proximidad. Es decir, si estamos aquí cuando empieza la oleada y nos vamos a otro punto del mapa, los zombies irán viniendo en línea detrás nuestra. ¿Dónde estás? No te veo, te he perdido. Vale, ya te veo. Vale, me decías. Estamos. Ahora bueno, estamos un poco. ¿Eso es bueno? Vale. Me decía, vamos aquí al fondo. ¿Me sigues? Vamos aquí al fondo. Y cuando empiece la oleada y veamos que aquí empiezan a salir, lo que tenemos que hacer es. Ostras, madre mía. Creo que se avecina una cosa. Voy a poner la bestia, no sé lo que es, pero... ¡No te atrevas a mirarle mal! ¡Hostia! Me han pelado, ¿eh? Me han pelado, pero bien pelado. No he podido, he tenido que irme, me está pegando... No, tranquilo. Esto es un ataque rápido. Y me he quedado sin balas también. Joder, qué desastre. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Todos te dejan solo cuando pareces un monstruo. Madre mía.
Qué desastre. Fatal. ¿Cómo lo llevas? Fatal, sí. Fatal. ¿Sí? No, me estás viendo. Todavía no te han matado. No. Me he quedado sin munición. ¿Qué es lo que me espera? Y parado. Me has tocado. ¿Podrías no hacer eso? Uf. ¿Tienes filo? Gracias a las misteriosas fuerzas. No, que va. Ahora sí. Ya estoy aquí. Tu espectáculo me gustó. Yo también me lo dije. Esta es la meta que yo llevo ahora. Nero. A lo mejor te suena mi nombre. Cuidado lo de la. Mantén las distancias, ¿vale? Ahora, de momento, para acá. Vente para aquí al fondo de esta mapa. Y lo que tenemos que hacer ahora cuando empiecen a venir los zombies es correr a saco. A saco hacia la otra punta donde estábamos al principio. ¡Ostras, tío! ¡Joder, macho! Sí, pero... Wow. ¡De un golpe! ¡No puede ser! ¡Lo siento, tío! Es que... Te me han dado un golpe, de verdad que ha sido un golpe. De locos. ¡Ostras, tío! Por favor, qué ridículo. Bueno, a ver. ¡Qué ridículo! No, son cosas que ocurren, cosas que pasan por el YouTube. Bueno, lo que sí podemos hacer es como... A base de practicar, lo que vamos a hacer es que vamos a ser tan buenos que no vamos a poder llamar el vídeo la partida del ridículo, ¿no? Manqueando, ¿no? Entonces, vamos a dar por terminar este vídeo. Nosotros vamos a hacer el corte aquí. Tú y yo, David, seguimos. Y si un caso, miro ahora cómo tengo el tiempo. Y si eso, hacemos el reto del FIFA, que más picado. Y... Sí, yo creo que sí, porque de verdad que... Llevas un lastre conmigo al lado, Ya te lo digo ahora, ¿no? Tranquilo. No, hombre. Ostras, es que ronda 6 es... Yo he avisado. Estabas avisado, Sí, o sea, bueno, no sé cuál es mi récord de rondas, Si te digo la verdad, no te puedo decir que lo que han hecho mucho mejor antes, Bueno, pues nada más, amigos. Dail Andrés ha visto jugar aquí una partida de suscriptor con David. Nosotros lo dejamos aquí, vamos, ya iremos practicando, si eso, en privado, para que no... Hace falta no hacer el ridículo de esta manera. Pero bueno, nada más, amigos, un saludo y nos vemos. Dail Andrés.